10 de octubre de 1963, De Rusia con Amor se estrenó en Europa y se convirtió en la película más taquillera del año en la taquilla británica. Si bien Dr. No tuvo un desempeño modesto en Estados Unidos, De Rusia con Amor duplicó con creces su recaudación cuando se estrenó en abril del 64. Para ese entonces, la producción de la tercera película de James Bond ya estaba en marcha. Se enfocaría en el público estadounidense en un intento descarado de aumentar el éxito de la franquicia en ese país. Y no solo tendrían éxito, sino que el resultado podría decirse que cambió la historia del cine para siempre y marcó el inicio de una locura por los superespías que aún se mantiene fuerte más de medio siglo después. La película, por supuesto, era Ahora que De Rusia con Amor fue un éxito, United Artists se sentía mucho más confiado en el poder de 007. Por lo tanto, le dieron a Ion Productions de Albert Broccoli y Harry Saltzman un presupuesto considerable de 3 millones de dólares más que el de las dos películas anteriores juntas. Connery, quien aún estaba bajo contrato, regresaría, pero una disputa salarial hizo que el director de las dos primeras películas, Terence Young, no volviera. En su lugar contrataron a Guy Hamilton, un director inglés veterano que se inició como co-director con el legendario John Huston en The African Queen. Con ganas de entrar en el mercado estadounidense y con Goldfinger ya elegido como la próxima película de Bond, gran parte de la novela original se descartó para convertirla en una película de fantasía mucho más extravagante que la anterior. Con el trabajo de Paul Dano y Richard Maybaum en el guion tan aclamado que se convirtió en el modelo no oficial para todas las películas de Bond que vendrían después, por primera vez una buena parte de la película se desarrolla en América del Norte, con las primeras escenas en Miami, mientras que la segunda mitad se desarrolla en Kentucky con el famoso clímax en Fort Knox. Aunque, bueno, una versión claramente cinematográfica, ya que el Fuerte Knox real no tiene barras de oro por todos lados y un diseño art déco. Créeme, yo he estado allí. No, esto fue cortesía del diseñador de producción Ken Adam, quien acababa de trabajar con Stanley Kubrick en Doctor Strangelove, y estaba ansioso por lucirse ahora que tenían un presupuesto jugoso. El guion requería que James Bond enfrentara al villano Auric Goldfinger, un megalómano que planea irradiar el suministro de oro del mundo detonando una bomba nuclear en Fuerte Knox. Para el papel eligieron al aclamado actor alemán Gert Frob, a pesar de que no hablaba nada de inglés. Sí, Frob estaba doblado en toda la película, aunque su tamaño y apariencia lo hicieron muy icónico en ese papel. Cabe destacar que el propio Frob estaba lejos de ser un villano en la vida real. Cuando salió la película fue prohibida en Israel debido a que Frob había sido miembro del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Luego se reveló que durante la guerra había escondido a una familia judía, salvándoles la vida, y la prohibición de la película se levantó. Se convertiría en un malvado frecuente en la pantalla en los años venideros, incluyendo Chiri Chiri Bang Bang, y eventualmente aprendería suficiente inglés como para que su voz real, que era notablemente similar a la del hombre que lo dobló en esta, Michael Collins, fuera utilizada. Podría decirse que incluso más popular que el villano mayor era su secuaz, siendo su primera aparición en la serie, Oddjob sentó la base para todos los que lo seguirían. Harold Sakata, nacido en Hawái y medallista de plata en levantamiento de pesas para el equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos de 1984, fue elegido por su complexión robusta y su mirada intimidante. Si vemos la escena en la que Oddjob le da un golpe de judo a Connery en el hombro y la expresión de dolor en su rostro, bueno, eso fue real. Sakata se pasó un poco de fuerza, pero a Connery le agradaba así, entonces no hubo rencores. El arma preferida de Oddjob, por supuesto, era un sombrero de ala de acero que lanzaba a sus desafortunadas víctimas y a una estatua muy chévere. Sakata resultó herido durante la famosa escena de la electrocución cuando se aferró a su sombrero por mucho tiempo y se quemó la mano. Aparentemente estaba esperando a que el director gritara corte y era demasiado profesional para soltarse. Se convirtió en un favorito de los niños después de esto y tuvo una larga carrera en comerciales. A diferencia de las películas anteriores, esta estaba llena de chicas Bond. La más famosa es Jill Masterson, interpretada por Shirley Eaton, quien es eliminada en la que quizás sea la escena más icónica de la película. Aparece cubierta de pintura dorada, lo que se explica como asfixia por la piel. Died of skin suffocation. Su hermana Tilly es interpretada por Tanya Mallet y es víctima del sombrero de Oddjob. Por otro lado, la chica Bond principal tiene el nombre bastante infame de Pussy Galore. My name is Pussy Galore. Y sí, pensaron en cambiarlo a Kitty Galore, pero no lo hicieron. A diferencia de Dr. No y de Rusia con Amor, Broccoli y Saltzman contrataron a una verdadera estrella, Honor Blackman, famosa por coprotagonizar Los Vengadores en esa época. Curiosamente, sería reemplazada en la serie por otra futura chica Bond, Diana Rigg. En general, Goldfinger es un clásico y posiblemente el mejor momento de Sean Connery como Bond, luciendo un peluquín por primera vez. Connery se muestra calmado y controlado, y las imágenes de Bond son icónicas de principio a fin. Desde el momento en que se quita el traje de buzo mojado para revelar un smoking blanco perfectamente planchado, hasta cuando descansa en el Hotel Fontainebleau con un enterizo azul cielo, o luego cuando luce uno de los trajes más elegantes de Bond,
Este es posiblemente el mejor momento de Sean Connery como 007. Dink, say goodbye to Felix. Man talk. Para cuando llegó Thunderbolt, Bond comenzaría a sentirse un poco abrumador. Connery claramente estaba cansado del papel para You Only Live Twice y lucía bastante fuera de forma para Diamonds Are Forever. Y de hecho, hay quienes dicen que Connery nunca volvió a ser un buen Bond hasta 1983, cuando regresó para la película Never Say Never Again. Sin embargo, en esta, pues Connery está genial. La película en sí es realmente buena, durando un poco menos de 2 horas. Solo Quantum of Solace fue más corta. Va muy rápido. También es un poco anticuada, aunque sirve como una cápsula del tiempo de los 60s para bien o para mal, y una gran mezcla entre el espionaje y la acción exagerada. Ahora bien, hay que decirlo, Bond nunca ha sido un gran espía. Me refiero a que lo atrapan casi todas las veces que intenta infiltrarse en algo, pero por otro lado, sabes que no podría escapar si no lo atraparan, y entonces no habría acción, así que pues no es una queja realmente. Hay muchos momentos icónicos en esta película, incluido a James Bond atado a una mesa con un rayo láser, a punto de privarlo de sus doble ceros y sus 7, y por supuesto, la gran persecución en Aston Martin. El guión se convirtió en la plantilla para todas las películas de Bond y cambió el género de muchas formas. Es exagerada, pero también con algunos riesgos reales para Bond, quien parece legítimamente enojado cuando eliminan a Jill Masterson. Aunque, bueno, la seducción de Bond hacia Pussy Galore es problemática en el mejor de los casos. El guión recibe un 8 sobre 10. Sin embargo, los villanos son fácilmente un 10 sobre 10, con Goldfinger y Oddjob siendo íconos de íconos. Pues es que, ¿quién podría olvidar esta línea? No, Mr. Bond, I expect you to die. Chicas Bond, un poco más variado seguramente porque Jill Masterson tiene el momento más icónico, pero la eliminan muy al principio. Tilly Masterson solo existe realmente para mostrar lo rudo que es el sombrero de Oddjob, pero es interesante el hecho de que muestren que la víctima sacrificada de la película tenía una familia y personas que se preocupaban por ella. Es un buen detalle. Pussy Galore, interpretada por Blackman, es icónica porque es la primera chica Bond ruda que puede igualar a Bond y ayudar a salvar el día, lo que sería un patrón que se repetiría bastante a medida que avanzara la serie. Cualquiera que sienta que su papel es políticamente incorrecto haría bien en evitar la novela de Ian Fleming, donde la traicionan por ser gay, pero luego cambia mágicamente de orientación una vez que conoce al señor Bond, lo que hoy probablemente hubiera sido mucho más ofensivo que lo que llegó a la película. Aún así, no la presentan hasta muy tarde en el film, por lo que su papel se siente hasta cierto punto decorativo. Las chicas Bond reciben un 7 de 10. Sin embargo, la música de John Barry es una de sus mejores y la canción principal de la gran Shirley Bassey es un clásico, tal vez la mejor canción temática de James Bond de todos los tiempos, lo que le da a esta categoría un 10 sobre 10. Dato curioso, Michael Caine en realidad estaba compartiendo alojamiento con John Barry mientras él escribía la música de Goldfinger. Solía desvelarse en las noches por el ruido de Barry tocando el piano. Bueno, en cuanto a los gadgets, ahora sí tienen onda. Esta es la primera aparición decente de Q, interpretado por Desmond Llewellyn. No solo vemos su taller por primera vez, sino que también vemos la relación que tiene con Bond. Él está muy molesto por el trato que Bond le da a su equipo. Y esto continuaría a lo largo de la serie, pero adoptaría un tono quizás más paternal una vez que llegara a las películas de Timothy Dalton y Pierce Brosnan. Ejector Seat, you're joking. I never joke about my work, 007. Y por supuesto tenemos el mejor gadget de James Bond de todos los tiempos, el Aston Martin DB5, un 10 sobre 10, sigue siendo el auto de mis sueños. El conteo de cuerpos en esta es de un modesto 9, pero es la calidad y no la cantidad, con Bond entregando unas frases muy ingeniosas después de eliminar a sus enemigos, pero mi favorita, por supuesto, tiene que ser la que suelta después de que Goldfinger sea succionado por la ventana de un avión. Las palabras no pueden describir lo grande que fue esa película cuando se estrenó. En ese entonces, en lo que respecta a íconos de la cultura pop, Bond era superado solo por los Beatles. Esto inició la locura de Bond en los medios, rompiendo récords de taquilla en todo el mundo. Por un tiempo estuvo en el libro Guinness como la película más taquillera en menos tiempo de la historia. Los cines de Times Square tuvieron que permanecer abiertos las 24 horas del día alrededor de la Navidad de 1964 para acomodar a las multitudes. Si ajustas la recaudación mundial de la película a lo largo de su vida, ascendería a 1,3 billones de dólares, o 1.300 millones de dólares para que no me pegues en los comentarios. No es de extrañar que cuando llegó a los cines, impulsó a docenas de clones de James Bond que comenzarían a llegar a los cines y pantallas de televisión casi al mismo tiempo que la próxima película de Bond, Thunderbolt, que se estrenó un año después, pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, los dejo con la calificación global de Goldfinger, un rotundo 10 de 10. Algunos le buscan defectos y se quejan, pero es quizás la película de James Bond más icónica de todas y un clásico que no se puede negar. ¿Y tú qué piensas? ¿Coincides con que es un ícono de la serie? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yoblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que el nombre es Blow. Joe Blow. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¿Do you expect me to talk?
No, Mr. Bond, I expect you to die.